hoy la radio es muchas cosas. La radio es también imagen, es escritura y, por supuesto, queremos subrayar, es corporalidad. La radio misma es un cuerpo en movimiento y en permanente transformación. Queremos agradecer públicamente que al ser la Zacatecas el centro de esta onceava bienal en el programa académico, por primera vez fuera de la Ciudad de México, al Comité Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que tomó también esta estafeta y este compromiso y esta responsabilidad de darle sustento a la Bienal Internacional de Radio y Televisión. Y tienen ustedes en su dossier de prensa el nombre de los investigadores zacatecanos, entre ellos la maestra Mariana Terán, la doctora Diana Arauz, la doctora Laura Gemma Flores, el doctor Edgar Hurtado, el doctor Marco Antonio Flores Zavala, el doctor Luis Felipe Ramírez, que nos ayudaron, además del Consejo Consultivo Ciudadano del CISART y la Defensora de la Audiencia, a conformar este programa.